referido, por ejemplo, a pasajes como con María Angélica, cuando en las horas cívicas nos invitaban a participar, nuestros ensayos repetidos ahí en el baño de mujeres, ¿no? A viva voz recitábamos y ambas nos corregíamos, etc. Pero bueno, nuestras participaciones siempre muy, muy entusiastas, y creo que ambas siempre teníamos esa tendencia, ¿verdad? A poder... Esas poesías que uno nunca se olvida, ¿verdad? ¡Qué linda Chapaca Aijuna, con una flor en el pelo y su cajita de luna, echando flores al cielo! Algo así era, ¿verdad? Pero además había la hora del niño. La hora del niño, donde siempre cantaba Fernando Cabrera, la campanera, después... ¡Qué lindo cantaba, ¿no? Sí, cantaba hermoso, y luego Roger, que hipnotizaba. Yellow submarine.